pues los ponemos. Ahora, mentores, mentoras o personas que te ayudaron, ¿tienes a alguien? Ya hablábamos de uno que está por aquí. Pues el buen Vicente, no sé. Sí. No, sí, pues sinceramente sí fue, bueno, yo creo que ya lo platicé ahorita, pero yo apenas hace 2 meses empecé, abrí mi Twitter formalmente y dije, ay, voy a empezar a conectar más con comunidades, particularmente personas, pues sí, tú, cuando Vicente abrió las mentorías, yo la verdad no conocía muy bien quién era. Pero dije, oye, cualquier persona que me quiera ayudar, o sea, gracias, porque yo estaba así como que tratando de agarrarme de cualquier lado, que igual es algo que no he mencionado, pero aprovecho ahorita para hacerlo. Yo antes de entrar al internship, de hecho, estuve en un bootcamp en el que estuve dos meses más o menos, y yo me entré en ese bootcamp particularmente porque quería conocer a más personas en tecnología, o sea, yo dije, bueno, ya estoy aprendiendo por mi cuenta, pero también es muy solitario y un poco también, pues, no puedes guiar muy bien tus esfuerzos si no platicas con más personas en tecnología, porque tal vez estás trabajando mucho en aprender una tecnología que en realidad no tiene mucho demanda en el mercado, etcétera. Entonces, rodearte de personas, digo, ahorita es pandemia, pero hay muchas comunidades en internet, particularmente no mentores, pero las comunidades es algo que a mí me ha servido muchísimo para, pues, dirigir mejor mis esfuerzos, yo creo. Perfecto. Sí, yo tampoco sabía quién era Vicente cuando le pedí la mentoría. Nada más había peleado con él por Twitter, pero es todo lo que había hecho con él. Perfecto. Entonces, para cerrar este punto es, aunque no has tenido como mentorías directamente personales, aparte de lo de Vicente, abrirte hacia las comunidades en general te ha ayudado a Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.